¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Y en el video de hoy vamos a estar en esta sección de plática de mamás. Realmente no sabía, tenía ganas de grabar un video porque ya me había arreglado. Y dije, ok, voy a grabar un video. ¿De qué? Me meto a Snapchat y una muchacha, gracias, me mandó un mensaje de que le gustaría saber cómo viajar con bebés. Y yo dije, buena idea. Yo creo que yo en eso, no quiero decir que soy una experta, pero creo que con la experiencia he agarrado varios consejos y no voy a ser como que, wow, nunca se me hubiera ocurrido este consejo, ¿no? Realmente a veces cuando lo piensas son cosas como que muy casuales, pero que cuando estás en el momento no se te ocurre o no sabes que te podrían facilitar la vida. Entonces yo les voy a compartir algunos de los tips que yo uso para poder viajar con... Ya viajé con la Micaela sola, ya viajé con Micaela e Isabela solas y creo que fue un éxito. Creo yo. Cuando la primera vez que viajé con la Mica sola, sí fue un poco caótico, quiero, tengo que decirlo, pero pues uno va aprendiendo y pues ya va haciendo las cosas. Hice una lista para que no se me olvide nada y vamos a empezar. Vamos a empezar con tu persona. Punto número uno, tip número uno. Llévate ropa cómoda. Uno cuando es soltera o viaja sola con el novio o el esposo, lo que sea, pero sola, pues puede ir como que, no quiero decir que si llevas hijos no vas a hacer fashion, pero puedes llevar un poco más de accesorios. te puedes como que poner más, pero no. Yo te recomiendo, porque la primera vez que yo viajé con la Mica me llevé un sombrero porque no quería meterlo en la maleta porque se me aplastaba. Y el sombrero, te lo juro que a medio camino yo quería aventarlo por allá y ya no quería saber nada de ese muroso sombrero porque andas cargando al hijo, a la maleta, los que en cada 5 minutos te piden que les enseñes el boleto. No puedes. Entonces te recomiendo que en cuanto al cabello lleves algo cómodo. Yo lo he llevado suelto, pero realmente me prefiero hacerme como un chongo o una coleta, que ni mi hija me lo va a estar jalando, ni voy a parecer loca, ni voy a tener que estarme como que protegiendo el cabello, o sea, cómodo. Siempre procuro llevar como que leggings o algo que sea flexible, o sea, no, si tienes unos jeans que te queden muy bien, pues unos jeans, pero siempre prefiero como que oscuro, porque si mi hija me ensucia o que, ay, ya se le cayó la galleta, ay, me agarró con la mano sucia, ay, me tiró esto encima, no se me vea. Entonces siempre procuro viajar con ropa oscura. Como saben, en los aeropuertos o los camiones o donde sea es como que fresquecito, siempre intento viajar con sudaderas o con manguita larga, porque para estar cubiertita y que no me vaya a dar frío, pero tampoco no quiero llevarme como que hay una blusita de tirantes por si me da calor y una chamarra por si me da frío, no, porque también vas a querer aventar la chamarra por allá a medio camino. Intenta llevar como que tus manos libres y que tu outfit sea como muy muy práctico, o sea, una sola, o sea, que no tengas como que tantas capas, sino que seas una, dos. Los zapatos te recomiendo que sean como de metedera, algo fácil, nada de cintas, nada así, porque en algunos aeropuertos, o depende de tu vuelo, te van a hacer que te quites los zapatos, entonces no quieres estar como que el chiquillo ya te corre para allá y tú estás abrochándote aquí las agujetas, no. Algo que rápido seas práctica. No te recomiendo que te pongas ningún tipo de accesorio, como que el relojito, que el gorrito, que la bufandita, porque son cosas que después vas a tener que estar cargando, y si no llevas ayuda, realmente no quieres estar cuidando esas cosas, ¿ok? Yo lo que hago en cuanto a mi equipaje es que uso una bolsita, una crossbody, algo así como que chiquito, que no ocupe mucho espacio, que no me pese mucho, y he hecho como que mis cosas personales, los pasaportes, cosas que yo necesite traer conmigo, y esa como que no me estorba para nada, la traigo pegada conmigo. Yo también viajo y llevo pues el iPad, mi computadora y algunas cosas que ocupo, me cuelgo una mochila, las dos así, y he hecho como que pues esas cosas, los electrónicos que no quiero mandar en la maleta, los cuelgo ahí. Entonces ya llevo la crossbody y la mochila. Y llevo una pañalera. Realmente, solamente la primera vez que viajé con la Mica me llevé la pañalera. Las demás veces no, todo lo he hecho en la mochila. También lo que te recomiendo es de que si lleves una carriola de paraguas, porque esa no la tienes, esa la puedes llevar casi hasta la entrada del avión. Depende de la aerolínea. A mí una aerolínea me dejó subirla y meterla arriba en el compartimento. Fue súper cómodo. Otra aerolínea no me lo permitió. Entonces depende de la aerolínea, no sé.
Pero esas carriolas de paraguas creo que son las que más te dejan entrar y son súper prácticas, no ocupan mucho espacio, puedes andar práctica. De hecho, yo lo que hago es la mochila de paraguas, subí a la mica en la carriola, la mochila la colgué en la carriola y tenía a la Isabela en una de esas maletitas. Bien, esas como canguritos de aquí enfrente. Estaba todavía chiquito, no pesaba tanto. Ahorita yo no sé cómo le haría con las dos. Yo creo que me la tendría que seguir poniendo si es que viajaría sola. Pero, o sea, sí es medio pesado. Ahí sí adelgazas unos kilitos, ¿eh? Y entonces traigo las manos libres y ya voy empujando la carne. No debes de olvidar que a los niños, si tú vas a viajar, vas a prisa, tú te puedes aguantar el hambre. Y dices, ah, ok, hasta que me suba como. Los niños no. Y si los niños tienen hambre, se ponen llorosos, no piensan bien y te van a complicar la vida. Entonces siempre tómate tu tiempo para cumplir las necesidades de tus hijos, ya sea en siestas, en comer, o sea, entiende que ellos son chiquitos, son unos niños, por más que entiendan que vamos a viajar, pues ellos, si les da hambre, les va a dar hambre. Entonces siempre como que tómate tu tiempo y dedícate a eso, intenta como que todo prepararlo con tiempo para que no te vaya a suceder de que estés a las prisas y no tengas tiempo de darle como se debe de comer a tus hijos. También yo lo que a mí me sirve muchísimo es el iPad, o si no tienes iPad en tu celular y si tus hijos ya tienen edad, bájales algunas aplicaciones nuevas y hasta que ya no estés en el avión, enséñale las aplicaciones. Es lo que yo hago. A la mica le bajo aplicaciones en su iPad y no se las enseño hasta que estamos en el avión. O sea, bien, como, me siento como una administradora. Yo no dejo que la mica utilice su iPad hasta que ya estamos sentados en el avión. Ya comió, o sea, no vas a, como desde que estás ahí formada en la fila, dale el iPad y ya que le vas a dar en el avión. O sea, administra las cosas con las que los puedes entretener. No les des todo de un jalón y como que... poco a poco. Una cosa que también recomiendo es de que, no te voy a decir que agarres un vuelo justo a la hora que tus hijos, a la hora de la siesta de tus hijos, claro que no, porque pues, si se puede, qué bien, ¿no? Pero lo que yo hago es de que, por ejemplo, si estamos formados en la fila para revisarnos y veo que mi hija ya tiene sueño, intento entretenerlo un poquito, no sé, le doy como que un dulcecito, o no sé, le platico, intento como que... mantenerla despierta hasta el momento que lleguemos al avión. O sea, yo sé que desde la de revisión puede haber como que un espacio grande, pero por ejemplo, la amiga que todavía sí está un poquito grandecita, la entretengo. También a la Isabela, de hecho, cuando me la llevé y dice eso, hasta que ya tú digas, oh, en este momento ya le conviene dormir, y así lo haces. Es como que acomodar un poco las actividades para los horarios de tus hijos. La comida, la siesta, o sea, si tú ves que está muy fila, muy larga la fila para, no sé, la de seguridad, pasarle a la línea esa de seguridad y ya le toca comer a tu hijo, o sea, prográmate, dale antes o dale una galletita o algo para que te aguante después de la línea. Es como que tú tienes que ir pensando ya en adelante. Tú como mamá no puedes decir, ay, me sorprendió y le dio hambre. No, tú ya tienes que saber a qué hora le va a dar hambre. Algo así yo me siento cuando viajo. Ok. También la ropa de tus hijos también tiene que ser algo cómodo. Yo sé que, bueno, a mí me encanta tener a mis niñas súper lindas, traerlas lindas, pero yo sé que cuando es hora de viajar tienen que ir cómodas. ¿Por qué? Porque si tienes que llevar a un niño al baño, que se quiere dormir, ay mami, que esto me pica, o ay, ¿sabes qué? Se te ensució, déjate lo quito. No le pongas como que muchas capas y que ay, que el moñito y que esto, que lo otro. Intenta llevar cosas súper, súper prácticas. De hecho, a la Mica y a Isabela siempre casi las llevo en pijama. Les compro como pijamas bonitas, prácticas, para que viajen. Entonces, sí te recomiendo eso, que siempre las lleves con ropa cómoda, que tú sepas que no le van a picar, que tú las puedes quitar y poner cómodamente, que, ay, es que se le subió tanto y la tengo que estar bajando. No, o sea, ropa que tú sepas que van a ir cómoda. También te recomiendo que lleves un cambio para cada hijo, o sea, pero un cambio no vas a decir, ay, el outfit completo, no, o sea, otra pijama, algo fácil que no sea como que no abarque muchísimo peso. O sea, también te recomiendo que lleves cosas que puedes desechar. A la Isabela yo le llevé la fórmula en esos bibis chiquitos que venden en el súper,
le compré una cajita de 6 y me los llevé y eso fue lo que le estaba dando. Entonces se acababa la fórmula y yo desechaba todo, entonces no andaba cargando con bibis sucios, ni agua, ni, o sea, nada más cargaba la fórmula. Y te recomiendo que cuando despegas o cuando aterrizan, se les tapan los oídos, un chupón, o que les des un poquito de agua en el bibi o en un vasito, depende de la edad de tu hijo, para que se les destape, porque si se les quedan tapados se pueden sentir incómodos y pueden estar llorosos y pues no van a estar cómodos. Y creo que ya es la última cosa que te recomiendo, es de que no te dé pena. No porque parezcas la mujer más loca en el aeropuerto, que no te dé pena preguntar, que no te dé pena pedir ayuda, que no te dé pena, no sé, tener que alimentar a tus bebés en el medio de la fila, que no te dé pena hacer esas cosas. Porque yo quiero decir que la primera vez que viajé con la Mica, como que, ay, no quería que ni gritara para que la gente no se incomodara. Son niños. Y pues ni modo. No, o sea, no. Así como que hasta yo, no, Mica, que esto y que lo otro. No, no, no. Tú pide ayuda. Realmente, o sea, cuando yo voy con las dos niñas solas, yo siempre veo a quién me puedo acercar, o sea, que trabajan en la aerolínea, o sabes que, oye, disculpa, puedo abordar primero, yo tengo dos niños, o sea, todo sin molestar, tampoco no llegar ahí toda después de, quítate, traigo dos niños, no, 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 sino que, oye, disculpa, bla, bla, bla. Siempre intenta y pide ayuda, no te sientas mal, que no te dé pena que el avión sepa que vas a ir como una loca, pero, y de hecho, la última vez que viajé con las dos niñas, de verdad, yo me sentía como una loca, pero, no sé. Pedí ayuda, preguntaba cosas, oye, disculpa, ¿yo puedo subir la carriola así? Porque yo no sé cómo le voy a hacer con las dos niñas, etc, etc. Sí, hermosas, pues creo que esos son todos los tips que te puedo dar. No sé si realmente hubo uno que no supieras o realmente fue como una plática nada más para entretenernos, pero espero que te sirvan. Y es normal que la gente viaje con niños, tú no te preocupes. Piensa bien cuando estés preparando tu maleta y lo que te vas a llevar contigo arriba, que es realmente lo que vas a tener que cargar. Piénsalo dos veces, ¿realmente lo ocupo? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser lo otro? No sé, como que yo siempre que voy a echar algo digo, piénsalo bien si lo ocupas o no. Ok, ¿no? Si lo piensas ya como que demasiado, no te lo lleves. Gracias a Dios nunca me ha pasado ningún inconveniente en el avión. En cuanto, nunca me ha tocado viajar con mis niñas, estén enfermas, necesiten de medicina, etc. Entonces, ya si acaso ves que tu niño tiene fiebre o anda engripadito, etc, etc, pues yo creo que sí ocuparías, es como un caso especial, ocuparás llevar como que otras cosas, pero estos son como más tips como a tu persona. Ok, hermosas, pues les mando un abrazo bien, bien grande. En la cajita de información les dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.